Yo soy Miriam Román, de Abuelita Keto Román y de Cielo, Mar y Tierra. Y aquí tengo una mata de orégano poleo, orégano brujo, orégano suculento, como usted le diga en su país. En Puerto Rico y en Dominicana se le dice orégano brujo. Nosotros le decimos orégano poleo. Entonces la estoy recortando porque se ha puesto como fea. Miren el tronco como se ha puesto, como viejo. Entonces le estoy recortando para replantarla aquí. Ya tengo todo eso esqueje recortado y voy a seguir recortándolo. Tengo la tijera, la tengo desinfectada con alcohol. Ese tengo que cortarlo ahí también porque tiene como, está roto ahí. Entonces, yo quiero saber, la que tienen experiencia en eso, si esto entra entre la suculenta. Porque yo conozco a algunas personas que le dice orégano suculento porque produce mucha agua. El tallo es de agua y las hojas son de agua. Yo todos los años la replanto. Le doy a la gente, pero ya este año yo creo que voy a cortarla ya. Que no va a... Voy a botar el tronco. Se me cayó una. Una bella, me encanta esa planta. Me la encuentro muy, muy bonita. Y muy medicinal. Yo la uso para dolor de vientre. Para cuando como algo y me hace daño. Para dolor de oído. La uso para bastantes cositas. Entonces, no sé si con un tronquito de eso también. Para ponerlo en la maceta, que tengo la maceta preparada aquí. Este sustrato es bien bueno. Porque ese es del parque. Ese es del parque que yo lo cojo. Y lo ligo con uno que compré. Pero confío más en este que en el que compré. Entonces, voy a sacarle esa basurita. Después se la pongo en el tronco para que le dé fuerza. Cuando las hojas se van secando, se va convirtiendo en tierra y le da fuerza. Quiero cortar un pedacito de aquí abajo para enterrarlo. Porque eso ya tiene mucha fuerza. Y los otros tallos, esos tallos yo los pongo en agua, en un vaso con agua. Y después le doy a la gente. Yo siempre estoy dando de eso porque esa planta no se acaba. Esa planta se multiplica con nada. Decía mi papá, que fue agricultor por muchísimos años, que no se le dé el orégano, que no siembre nada, que nada se le va a dar, porque el orégano se da lo más fácil. Toda esta yo la he hecho en agua y echan raíces. Ay, sí, ya estaba muy viejo, miren. Yo creo que ese tronco ya tenía muchísimos años. Miren, no tiene ni un bichito. No tiene. Miren las raíces, qué buena. Ese sustrato a mí me encanta. Miren, ni un bichito tiene. Miren. Esos blancos que ustedes ven son piedritas. Anyway, cuando yo no esté filmando, porque estoy con una mano. Cuando no esté filmando, voy a chequear la. Así, esas son las piedritas y eso fue un fertilizante que yo le puse una vez. No tiene nada. Gracias a Dios. Bueno, eso lo voy a tirar. No tiene nada. Eso es lo que voy a tirar. Los tallos fuertes los voy a poner en agua y lo otro lo voy a sembrar. Así quedó. Ahora voy a echarle una taza de agua.
Las personas no le echan agua cuando la siembran, la suculenta, pero yo a esta le he hecho porque estas son de agua y yo confío en el sustrato que yo tengo. Esas otras las voy a poner en el agua que le dije por si acaso no, pues si no, si se me seca, tengo otra de repuesta. Entonces también voy a, esta quiero sembrar en otra parte, esta está bien bonita, miren. Pero aquí tiene uno que está como viejo, un tallito. ¿Ustedes ven eso ahí? Entonces voy a recortar esa para sembrarla. También para ponerle en agua. Miren qué belleza. Yo no sé si alguien conoce el nombre de esa planta, me lo puede dejar escrito, pero yo no sé el nombre. Bueno. Ya saben, yo soy Miriam Román, suscríbase a mi canal y denle like. Ya terminé, este fue uno de los esquejes que le quité a la otra planta que le dije. Este lo planté ahí en ese vasito hasta que se eche raíces. Y por si no se dan, tengo este en agua, echando raíces. Ellas se me dan, porque yo siempre he sembrado eso y se me dan bien. Pero por si acaso no se me dan, ya ustedes saben. Yo estoy empezando en eso de la suculenta, pero me está encantando, estoy bien contenta.